Welcome back to a new video on my channel, and this is on all the Flame at Gang tournament highlights. So the first game I played against TX and the second one I played against Jaxi, and this video will be all of my goals in all of the tournaments, and all their links are down below, all of the people I played against and all of the people in the tournaments, like Flame at Gang socials. And it's only possible because of Flame It Gang, and all their socials are down below. And there's not much else to say except sub to my channel if you like my playstyle, and like the video will help me a lot. So please like the video. So here's all my highlights in all of the show matches, and I'll be after the video just waffling it to 10 minutes long. And one last thing, the commentary is in Spanish and subtitles are too hard to do anymore because you can't do auto ones, and I'll see you in a minute after the videos. Compartirte pantalla, ¿vale? Para que lo puedas ver al menos. Ok, y a las malas si te metes en Discord y lo ves y no te metes a la siguiente. Si no puedes, ¿eh? Si no, inténtalo. Si no, que... James va por ahí, va a subir. Buen toque por parte de James. Intenta el reset. Le sale un poquito mal. Va por muy bien. Bueno, es TX. Se llama sí. Todarela, pero su nombre se presenta como TX. TX, volviendo a su campo. He visto que ha hecho... ¿Ojo? Básicamente de campo a campo dashes. Y ojito este gol de James, ¿eh? Empieza no. Fuerte. Buen gol de James ahí. Yo no sé, creo que ha querido pillar reset, pero le ha venido bien para el pogo, mantener la pelota bien cruzada. Ahí se podía subir un poquito más. Y es verdad que no ha votado, o sea que bueno. Pienso que los jueces se tendrán que fijar en otros. Ojito, que no sé por qué ha hecho eso. Ha salido desde el palo y ha hecho un pogo con su propia portería. Para pillar dirección, supongo, pero buen detallito, ¿no? Me está gustando TX, perdona que te corte, que está quedándose a nada. O sea, lo está teniendo todo menos el toque final, es Vinicius. Entonces, me gusta, porque en alguna entra, alguna se marca ahí el partido que se hizo Vinicius el otro día, ojito. Me callo, porque para qué. Me gusta mucho, ¿eh? Este gol que ha empezado desde su portería, otra vez haciendo lo de el pogo con su propia portería para coger dirección, que después se la lleva un match perfecto y... Touch limpio, ¿eh? A ver, queda muy bonito. Se le ha quedado un poquito en nada, pero bueno, la intención, lo que te digo, estas son las piedras. Vamos a ver a James. Que James, eso, no tanto como meca, suman. Sí, yo tengo que decir un poquito, a lo mejor dándome hate, me quedo con el partido a ver qué hace. Ahora, que me van a callar, pues me van a callar, ¿verdad? No. Muy buena intención, pero momento de gol que no fue. Nice, yo creo que bueno, en este partido van a haber cositas, ¿no? Creo que lo van a hacer bien, lo van a demostrar quién puede ganar. Si vamos a una cosa, bueno, me voy a callar, espérate que todavía puede venir un gol de James. Ahí está el gol de James. Chívame si te vaya la privada para quitarte el Discord, que me la hagan. Sí, me vaya. Vale, pues te quito con el Discord. Perfecto, ya estamos todos los hoppers dentro del partido. Yo creo que ahí James intentó coger el doble ring. Vamos con no el mejor de los pies, pero sí buen pie. Ojito aquí, que me recuerdo del torneo anterior que se marcaron en propia y fue un poquito orca el día de hoy. Veamos a ver ahora cómo consigue James manejar esa situación. Hubiese sido bonito que lo hubiese llevado al backboard. Es un gol al final de Masti, sí que es algo más normalito, pero hubiese estado bonito que ese reset, o sea, que ese Masti, no sé si opinas igual, que hubiese ido al backboard, bien tirado el Masti. Bien sí, o a la esquina, ¿no? Sí, o a la esquina incluso. Pero ya que iba tan recto, digo, bueno, pues lo pones arriba y te haces el double. Juan, tío, dilo tú, es que yo no... Sí, impresionante. Perfecto. Yo no sé si el chat opina lo mismo. A preguntar, ojito esto, ¿eh? A ver qué intenta James. Porque sube a dos ruedas, antes lo ha hecho distinto, ahora lo ha hecho más largo, lo de subir a dos ruedas. Va a intentar poco, seguro, sí. No sé si tiene reset. Sí tiene. Vale, bueno, me fue vale, buena. Vale. Buena. El lacito ha sido el más bonito, ¿eh? O sea, en plan, lo de subir a dos ruedas... El pogo ahí lo ha apurado un poquito, se lo queda un pelín bajo, pero oye, no ha votado. Yo se lo compro, me gusta. Yo creo que había una pequeña... Estaba buscando plan B, justamente. Aquí sí que es puramente por usar el plan B en su esencia, que es, se me va a caer el balón, recuperarlo. Plan B, ¿sabes?
pero no por buscarlos el de que diga voy a hacer un plan B, ¿sabes? Entonces a lo mejor es más difícil buscarlo de esa forma, obviamente, porque ya es como un último recurso y es más difícil. Pero bueno, sí que es verdad. No sé si lo ha hecho porque se ha tropezado el coche, por así decirlo, en plan que se está liando. Porque lo ha puesto y es que no, empieza a dar vueltas como si estuviese cayendo, ¿sabes? ¡Ojo! Mira, mira eso, mira eso, mira eso. ¡Uf, qué bonito hubiese quedado! No, que daba vueltas, en plan, hace como si estuviese haciendo vueltas de campana con el coche. Para sí, sí, eso, eso era lo que yo te dije en el primer partido. Llama príncipe. Plan, ¿hay alguien que tiene que destronar o ya destrona a todo el mundo? Juan, te lo pregunto así más al SEO, tu opinión personal, obviamente. Yo creo que... que, buah, ha roto a todos los jugadores. Ya es rey. Ya es rey para ti, ¿no? Ya se ha coronado Simba, se ha coronado como Rey León. Ojito aquí, James, que va a ponérselo difícil. Muy fuerte, muy buen ángulo que a ti te gusta, Juan. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito, James, ¿eh? Que viene fuerte. Yo creo que nadie ha visto al principio del gol que salió desde su portería, sí. Desde su portería con dos golpes en su portería. Muy rápido, que esto es lo que no te acuerdas que te decía al principio del primer torneo, te dije yo. Que a mí la velocidad puede ser algún factor muy importante, sobre todo en estos goles de ángulos con double, o sea, de backboard y tal. Ojito que lo va a volver a hacer, ¿eh? Ojito que lo va a volver a hacer, ojito que lo podría volver a hacer. No le ha salido, no creo, a ver qué pasa con este jugador, pero bueno, me calla la boca, la verdad, me gusta. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo, como tú has dicho, yo no intentaría el mismo gol, ahí vemos que se le cae. Bueno, eso. Bueno, se le cae, pero la recupera bastante bien de ir dribbling, bueno, un simple flick. No, no ha sido un gran gol al final, pero destaca por esa subida, ¿no? Por esa recuperación, bastante nice. Volviendo a lo de antes, lo que tú habías dicho... De que no intentaría... Bonito, pero como que el momento ese del suelo ha quedado un poco feo. No sé si a lo mejor era su idea, porque es muy de hacer florituras, como... No sé si puede... Sí, creo que está bien dicho. Es muy de hacer florituras y a lo mejor era la idea que tenía principalmente, pero yo... A mí personalmente me ha parecido un poco feo al principio, pero ojito que pueda marcar aquí otro gol. Creo que no ha votado, no lo he visto bien, pero creo que no ha votado bastante... O sea, un gol bastante bonito saliendo de su palo. Buen control, buen toquecito, lo justo para darle el golpecito y ahí a la esquina abajo no ha votado. Limpio, cuenta, 3-0. Javi, ¿eres consciente? Yo también en esta situación no pensaba que iba a ser tan rápido. A ver, y James, bueno, lo que inventa. Me alegro por James, tío, realmente, porque tú imagínate que estás ahí y tal, y contra Jaxi, y le va ganando 3-1, tío. Y con buen gol, además, que no ha sido una tontería. ¡Ojito! Pero, ¿y este hombre de dónde ha salido? Yo lo de que había... Por el primer gol, ¿no? Los otros dos goles, bueno, sí, han sido goles bonitos, pero al final, bueno... al final han sido un simple flick sin más, uno que la ha subido y otro que la ha recuperado. Vemos ahí cómo sube con dos ruedas. Y eso, el primer gol me ha gustado mucho. Me sorprendería que James gol le va a ganase. Aquí de golazo de James, que acaba de marcar 4-1. Se está poniendo contra Jaxi, Juan, contra Jaxi. Que se habla muy rápido. Está ganando Vinicius a Messi. Yo no digo nada, pero nos estamos calentando muchísimo. Primer partido, queda un minuto del primer partido. Si James se gana. Escúchame, Javi, si James gana... Mira, ese pogo con el techo. Eso ya no es ni World Pogo, eso ya se llama... Felipe y su compañero, pero aquí, vamos, partido bueno, partido que el compañero, vamos, marca la diferencia aquí a dos ruedas, como le gusta a él. O sea, esto lo hace bastante... Ha dicho, espera, yo no marqué, por favor. Déjame Jaxi, por favor. Un poquito más simple, ¿no? No, claro. No mezcla mecánicas, pero bueno, un gol que ha dicho, era un poco como en la vitrina, ¿no? Le marca un gol a dos ruedas a Jaxi. Un poco así. Está cae un hate enorme. Lo que decía de favoritismo. Digo, por si gana James, que ojito que con este gol Jaxi ya coge puntos que por este partido, que llegan ya a la mitad, James no ha cogido todavía. Muy bien, James. Muy bien, James. Bien subido ese balón. Bien hecho ese Ghost. Yo no sé cómo es. Para parar se llama Ghost, pero no sé ahora mismo cómo se puede llamar. Bastante bien cogido desde su portería. Ese balón bien levantado. Al principio del torneo, que tienen en mente el gol, lo que va a hacer. Sí, y que Jaxi, bueno, está siendo más improvisado. Según como salga la pelota, se intenta un poco, un plan B. Y eso me gusta. Me gustan de parte de los dos, ¿eh? También hay que decirlo. Y. Ojo. Y que bueno, que vemos que ahí Jaxi se ha marcado el 2-1. Ojito este doble, muy buen gol. Empatado el partido. Muy gol. ¿Qué ángulos busca, eh? Es el que mejor está buscando ángulos de todo el torneo. Ahora sí, no estoy hablando de una parte, estoy hablando de todo el torneo. Es el que mejor ángulos está buscando. Muy justitos, muy bonitos, muy limpios, muy, no sé, muy guay.
Me gusta mucho, James. Mactuf Den está por ahí, ¿eh? Está a nivel Mactuf Den, que también fue muy difícil. Están por ahí poniendo 8, 9, 8. Yo os voy leyendo ahí. En la nota de los goles os lo voy leyendo yo, chicos. 8, 9, 10. Buena, muy alto la nota que le están dando al sí. gol de Jakesy. Vamos a ver aquí James que inventa. Ese poquito va a subirla bastante bien. Se le va a quedar bastante bonito. Le ha jugado muy buena pasada a la esquinita de arriba del Zeylin. Vamos a ver, para muy arriba bueno. va a marcar James. Bonito gol de James. 3-3. Bueno. Empata el partido a 4 segundos para finalizar. Se pueden ir a overtime perfectamente. Lo que veo, no quiero que Javi, vaya a overtime, ¿eh? Yo quiero que vaya. Lo que veo, Javi, es que James termina los goles, porque ya en el partido anterior lo hemos visto y en este termina los goles con un simple flick, ¿no? No que termina con un matchy, con un flip reset. Semana pasada James, también hay que... Se le valoró ese partido sin haber jugado ninguno antes. Yo creo que se debería hacer un poquito igual, valorar por partido. Y bueno, sí, lo que dices tú, en caso de... ¡Uf, qué bonito hubiese sido! So thanks a lot for watching this video. They were all the clips I've done in this tournament. And I want to be in more tournaments in the future and... I will upload all of those tournament highlights in the future if I'm allowed to on this channel. And hopefully I'll see you in the future videos as I'll be doing more tutorials and in general more content creating videos. I'm on holiday at the moment so the videos won't be that good. It's just me rushing them before, so like last week. And please stick around for future videos as I'll try and improve them. And my mechanics would be better. I've got quite a lot of tutorials planned, so I'll see you in the future ones and see. And if it's not by 10 minutes at the moment, I'll put some clips up.